¡Opa, chicos! ¿Qué estoy haciendo? Bueno, aquí estoy con la supercolmena, terminándola de rematar algunas cosas que me faltaban, ¿vale? Ya os he enseñado. Ahora, lo que estoy haciendo, ya he colocado las patas de abajo. Ahora, lo que estoy haciendo con esta malla que tengo aquí metálica, ¿vale? Antimosquitera, que tiene cuadraditos muy pequeños, estoy haciendo los respiraderos en el fondo del suelo, que van grapados, ¿de acuerdo? Aquí ahora acabo de terminar de hacer, ahora le pondré, cortaré la malla y pondré eso grapado. Como ya veis, mirad cómo es la supercolmena por dentro. Voy a quitar esto para que lo veáis bien. Perfecto. Así. ¿Vale? Porque tengo aquí toda la herramienta metida en las cajoneras para no tenerlas por el suelo. Mirad cómo está la supercolmena. ¿Vale? Ya tengo esto, también me queda meter aquí unos tornillos. Ya metí también la espuma en los laterales que quedaban huecos abiertos. Y lo mismo que os dije de las piqueras. Ya he abierto las piqueras y veis que os dije que había un vaso, era hueco por dentro. Son huecos, son cámaras de huecos. Ya se ve aquí una cámara, dos cámaras, tres cámaras, cuatro cámaras, cinco cámaras, seis cámaras. Y para que no pasen las abejas de un lado a otro, metí espuma de poliuretano, ¿vale? Ya he abierto las piqueras y han quedado las cuatro piqueras así, ¿eh? También he colocado las patas, ¿veis? He colocado una, dos y tres patas. Y ahora solo me queda ya, que he pedido unas chapas, hacer la madera y cortar unas laterales de 1 centímetro, porque esto tiene 3 centímetros de ancho. Entonces, 1 centímetro de madera que va a ir a un lado, otro centímetro de madera a otro lado, para que queden los laterales así y más la chapa, ¿vale? Que la chapa va a ser más o menos de este espesor. Entra perfectamente, porque la chapa que me han enseñado, que compra por internet, tiene 4 micras, aproximadamente como este perfil, Así que va a cubrir el tejado, toda esta zona, el techo va a ir encajado aquí, así, como una colmena normal, ¿vale? Ya tengo también colocado donde van apoyados los cuadros de Adán, que ya está probado. Y nada. Y ahora ya estoy rematando, haciendo lo que es poniendo los respiraderos, ¿vale? A la parte de abajo he hecho unos agujeros y pongo esta mallita para que corra el aire, ¿vale? Porque en verano, si hace calor, así respira, ¿eh? Tienen aire que les entra por la parte de abajo, porque tienen altura suficiente para apoyar el suelo, queda una altura suficiente para que entre el aire. ¿De acuerdo? Aparte que así la colmena no está en contacto con la tierra. Y aparte que yo siempre pongo las colmenas en los palés. ¿Qué hago? Pues traigo palés, voy a un, aquí le llamamos punto limpio, aquí en Vizcaya le llamamos Garbigune, un punto limpio, y pido palés, me dan palés de madera, no hay que comprarlo, ¿no? Me los regalan. Y los voy colocando yo, es con lo que voy haciendo ya mis colmenas, los apoyos, ¿vale? Las bases donde voy colocando mis colmenas. Bueno, vamos a echar un vistazo para que veáis cómo van las colmenas, las divisiones que hicimos ayer. Ya veréis que ya las abejas ya se están habituando a su nuevo espacio. Bueno, vamos camino hacia donde las abejas, Mirad qué majos están los cerezos, cargaditos de cerezas este año. Claro, los han polinizado bien, También tengo que empezar a recoger las habitas que tengo por aquí, que hay algunas están bien majas. Este año planté pocas. Me quedé sin semillas, pero bueno, suficientes como para comer en casa. Y estos son mis aguacates, Que los planté, los injerté yo mismo. Y con una variedad que está dando producción. Tengo aguacates Hass y Bacon, ¿vale? Que son las dos variedades que más se venden aquí. Bueno, aquí están las colmenas. Ya estáis viendo cómo en la caja lila, están entrando y saliendo las abejas. Lo podéis ver ahí. ¿Veis? Hicimos una división, la madre está ahí. Y las otras abejas que dice la división, estar ahí entrando y saliendo perfectamente. Ahora, yo no necesito esperar 3 días para hacer una división. Yo subo los cuadros arriba, la cámara,
O tal como lo hice en el vídeo anterior, pongo la rejilla y al día siguiente cojo cuando han subido todas y las separo. Y ahora ya se están adaptando a entrar y a salir a su nueva colmena. Ya la estáis viendo ahí perfectamente. Y en la otra lo mismo. Y en la otra lo mismo. ¿Lo veis, no? Está al lado de la madre, pero ya están entrando y saliendo a su nueva colmena. Ahora, esperar 13 días a que hagan la realera. Ahora, el de 5 días, ya es al segundo día ya se sienten ellas huérfanas. Al quinto día ya te están haciendo realeras. Y al de 13 días ya te ha nacido la reina. 13, 14 días, ¿vale? Dependiendo de la temperatura. Y nada, y así están todas las colmenas, que también tengo que empezar a poner ya los protectores, como tienen las colmenas más viejas, que tienen ya los protectores puestos contra la avispa asiática, porque ya empiezo a ver a las avispas asiáticas por algún sitio. ¿Vale? Ahí tenéis el resultado. Acordaros que esa verde metimos cuadros layer, esa verde es de Lastron y para cuadros Dadan, que es la que hice yo, y le hemos metido cuadros layer. ¿De acuerdo? Cuando los cuadros layer nazcan todas las abejas y hayan sacado ya la realera y empiecen a trabajar ya los cuadros Lastron que le metí y Dadan, automáticamente ya le quitamos los cuadros de layer, ¿vale? Y se lo ponemos a otras colmenas para que lo rellenen con huevo, con puesta, con lo que haga falta. Y así es como funciona. Bueno, voy a seguir con mi super colmena y ya estáis viendo cómo funcionan las colmenas. Ahora mismo estoy aquí en manga corta al lado de mis colmenas, ¿vale? Yo solo me pongo el traje para abrir las colmenas y trabajar con ellas. Pero normalmente suelo estar aquí en mi finca, en el huerto, trabajando en la huerta. Ellas nunca van a picarte ni nada. Y estoy trabajando siempre cerca de las colmenas, ¿vale? Ahí tenéis la primera división que hicimos ayer del Astron. De esa a esa, y ya estáis viendo cómo están entrando las abejas, entrando y saliendo y trayendo polen. Ahora ya en 5 días empezarán a hacer sus propias realeras y a sacar sus propias reinas. Luego todos esos cuadros darán que he metido en esas cámaras, en esa verde, y en esa irán a la supercolmena, que es la idea que tengo. Bueno, un saludito a todos. Bueno, un saludito a todos, ¿eh? Y ya habéis visto otra cosa nueva, otro vídeo nuevo mío, ¿eh? Bueno, chicos, y un apoyo y un abrazo a todos esos apicultores, a los que empezáis y a los que no empezáis, ¿eh? Hoy me ha escrito un chico que empezaba con nuevas colmenas, que le gustaba un poco la vida que vivo yo en el monte, un poco salvaje, así es como me identifico, vivo una vida salvaje, fuera un poco de las ciudades, de los pueblos, en un alto, en un monte, una finca que compré al lado del mar. Tengo el mar aquí mismo, allá atrás, nada, a menos de 1,5 km línea recta, tengo el mar ahí al fondo. Y nada, y aquí yo soy feliz, con mis abejas, con mi huerto, con mis frutales, con mis gallinas, con mis pájaros, con todo lo que me rodea de naturaleza, en un sitio espléndido, ¿eh? Esto es el Parque Natural de Urdaibai, muy conocido, ¿eh? Y bueno, y ya veis cómo está todo de bonito, ¿eh? Yo cuido mis plantas al 100%. Luego tengo también un invernadero que también me construí yo mismo, que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Aparte de las abejas, os voy a enseñar ahora un invernadero que me construí yo mismo. Y también ya os he dicho que tengo aquí mis placas solares. En el tejado tengo placas solares. ¿Veis? ¿Eh? Pues así es como funciono yo. Y bueno, mi finca tiene aproximadamente cerca de 4.500 metros cuadrados. Así que este es el invernadero que yo me construí. En el centro tengo hecho los semilleros, que ya veis que tengo ahí unas lechuguitas bastante majas. No quiero entrar ahora porque hace mucho calor,
aunque lo tengo abierto por atrás y por adelante. Ya tengo plantadas mis lechugas, mis tomateras que yo planto, que guardo simiente de un tomate para el año siguiente. Ya tengo las tomateras ya listas para sacarlas fuera, que ya he arado. Todavía me queda por aquí algún brócoli rojo, bueno, brócoli es coliflor roja, de las que he tenido en invierno. Este es el semillero de las lechugas. Esto es col de penchua, col china, que a mi mujer, como es tailandesa, pues le gusta que plante semillas tailandesas. Si os fijáis aquí, que suelo poner las etiquetas, veréis que las letras están en tailandés. Y esto es col china. Luego por aquí también tenemos plantado no sé qué. Y luego tenemos también aquí otro tipo de. Porque a mi mujer le gusta mucho el picante, a los tailandeses. ¿Veis? El idioma tailandés. Esto es un tipo de. Lo que nosotros aquí llamamos en el País Vasco piparra o guindilla. ¿Vale? Pero lo único que esta pica mucho. Nosotros tenemos aquí la guindilla de aquí. Igual que el pimiento que tenemos de aquí. Pues ya empezando a crecer. Sus guindillas picantes. Y luego tengo aquí calabacín blanco, también, que ya he plantado fuera y dentro. Y luego dentro del invernadero también suelo plantar algo. En la primera fila meto tomates. Luego en los huecos de atrás meto lechugas. Los calabacines los suelo meter a la parte de atrás, ¿vale? Y luego pondré unas cuerdas que van atadas a las alambres para aguantar las tomateras cuando van creciendo. Ya os enseñaré cuando tenga mis tomateras, porque todos los años saco buenos tomates y emboto. Y lo mismo que las frutas y todo, que también emboto. ¿Vale? Ya os enseñaré vídeos para que veáis. También estoy sacando aquí ahora pepino, más tomateras. Por ahí luego tengo plantas como albahaca, que esto hace. Lo planto en el huerto porque esto hace que los insectos no ataquen a otras plantas, por ejemplo al calabacín, al tomate, a las lechugas. Esto las aleja, la albahaca, ¿vale? Está la planta de simiente hace poco y está saliendo. Aquí tengo mi perejil ya subiéndose, cebollino, más lo que tengo en mi huerto fuera plantado, que os he enseñado solo las habas, pero luego tengo plantada ya cebolla, lo que viene por la temporada. Y dentro de poco empezaré a meter ya pimiento de Guernica, guindilla, de los dos tipos, la guindilla picante de mi mujer. Y la guindilla que tenemos aquí, que yo todos los años emboto en vinagre, para tener todo el año, luego en invierno, tener siempre tomate embotado, tener también siempre guindilla o piparra, nosotros aquí le llamamos piparra, pero bueno, Y ya veis, este es el invernadero que yo mismo me construí, y con materiales reciclados. Todo esto son tubos que me dieron unos amigos que los iban a tirar y. Lo de arriba son perfiles de aluminio. ¿Veis? Y estos arcos son unos arcos de polietileno, como veis. Esos de los tubos que usan en las calles, en las canalizaciones, que por dentro le metí unos tubos de hierro. ¿De acuerdo? Hice los arcos y los sujeto así. Luego hice unas cajoneras, empecé a echar carretillas de tierra con abono. Yo normalmente suelo usar el abono de mis gallinas y luego también suelo traer de un vecino que tiene un caserío aquí al lado, una casa, abono de vaca, ¿vale? Que es lo mejorcito que hay. Luego el abono de vaca me lo traigo con mi squash, ¿de acuerdo? Que es este, porque aquí vivo en un monte, en una pista y tienes que subir y entonces para venir cargado me diseñé yo mismo un carro. ¿De acuerdo? Este, con unas ruedas de bici viejas, un chasis de metal que yo mismo lo construí y una estructura de PVC y esto. Y este carro yo lo agarro aquí a la moto. Hice un manillar de una moto, esto es de una moto de una bicicleta, lo que aguanta el manillar, ¿vale? La tija que se llama, le hice un agujero aquí, engancho el carro y el squash tira de ello. Cuesta arriba, vamos, que si puede. Cargo ese remolque, le meto casi media tonelada y me lo sube para arriba. Ahí tenéis. Invento Xavier. Hay que darle al tarro. Claro. Y por ahí está mi gata y ahora voy a soltar a mis gallinas, que las tengo ahí metidas en el gallinero, que lo tengo ahí. Ahí está mi gata. Y luego tengo a mi perro, Mendy,
que es este, perro pastor, porque antes tenía ovejas y era el que cuidaba las ovejas, ¿eh? Que es un border collie, muy obediente y muy trabajador, más listo que muchas personas, ¿eh? ¡Hala! Y mi gata, que es feliz aquí, de la vida. Aquí solo tengo robles que dan sombra, encinas, sobre todo la encina, que cuando da la flor a las abejas les encanta, y la del roble también. Luego estoy rodeado de eucaliptos, madroños, tengo aquí madroño, que también da flor, que atrae mucho a las abejas y a los abejorros. Y luego en la finca de abajo tengo plantada aguacates. Justo ahí donde tengo el coche, a la parte de abajo. Ahí, toda esa finca de abajo también es mía, hasta 100 metros más para abajo. Aquí esto es un madroño, que estos dan un fruto que también se come, aunque a mí no me gusta mucho, pero luego da una flor en otoño que les encanta. Estos jaros, normalmente, que están cubriendo el gallinero, no los corto, porque estos también dan moras y dan una flor que les encanta a las abejas. Las abejas ahora vendrán a por este polen, ¿vale? A por el del jaro. Así que así funciona. Un saludito a todos los apicultores. Voy a seguir trabajando la supercolmena. A ver si la termino y a ver cuándo me pueden mandar la chapa. No sé si me la mandarán esta semana o a primeros de mes, me han dicho. Así que en cuanto la tenga, ya tengo tiempo suficiente mientras las abejas hacen su reina y empiezan ya a estirar los cuadros Dadan y a acoplarse a los cuadros Dadan para poderlo meter en la supercolmena. Un saludito a todos esos seguidores de Facebook y a los seguidores de YouTube, que tengáis un buen día.